Hola amigos, nuevamente con vosotros y en esta ocasión vamos a hablar de la Saturnia pavonia, también conocida como pequeño pavón nocturno. Es una mariposa, como su nombre indica, una mariposa nocturna que está prácticamente pues bastante distribuida en la península ibérica, sobre todo en áreas montañosas, zonas de muchísimo matorral, y es una mariposa que vais a ver que es espectacular y es muy, muy bonita. Macho y hembra presentan un dicroísmo muy acusado, se distingue muy fácilmente también de su mayor, la gran pavón nocturna, que es la Saturnia pili. Bueno, tengo yo aquí un libro de Edward Stepp, Maravillas de la vida de los insectos. Y aquí en este libro, que es del año, pues os lo voy a decir ahora mismo, del año 1959, pues aquí se habla de la Saturnia pavonia como pavón nocturno menor y la Saturnia pili, pues como Saturnia pavonia mayor. Bueno, ahora ya es Saturnia pili y también es Saturnia pavonia la más pequeña. Tengo que mencionar también que en la zona sur de la península de España se ha encontrado, bueno, se conoce la Saturnia pavonia subespecie Josephinae. Bueno, pues al parecer, al menos según un artículo del año 2016 que tengo por aquí, un artículo escrito en colaboración pues entre Ángel Blázquez, José María Jiménez, María Teresa Santa María, como digo, es del año 2016, está publicado en la AEGA, pues se eleva ya a especie la Saturnia Josephinae. Ya no es subespecie Saturnia pavonia Josephinae, sino Saturnia Josephinae. Pero como digo, esta es, sí hay algunas leves diferencias en coloración, en tamaño más o menos similar. Y es un tamaño que, el macho, la Saturnia pavonia hablando, y similar, como digo, de la Josephinae, el tamaño de envergadura alar del macho viene a ser entre 50 a 60 centímetros aproximadamente, y un poco mayor la hembra, entre 60 y 70 centímetros de envergadura alar. También hay otras diferencias, las alas posteriores del macho pues son de un color espectacularmente precioso y muy llamativo, amarillo anaranjado. La hembra pues no tiene ese color, el abdomen es mucho más abultado para albergar los huevos que luego va a depositar una vez fecundada por el macho. Y bueno, vamos a ir viendo en este pequeño documental las diferentes secuencias desde que nace hasta el capullo y nuevamente se cierra el ciclo con la puesta de huevos y el nacimiento. Esta mariposa podemos ver luego también, como digo, en estas secuencias, pues que cuando descansa, la hembra sobre todo, porque el macho vuela por el día buscando a la hembra, revolotea entre los matorrales de brezo, de Prunus espinosa, del Crataeus, en fin, va revoloteando por ahí en espacios abiertos, en áreas abiertas. Sin embargo, la hembra pues es nocturna totalmente, solo vuela por la noche y la hembra se encuentra siempre escondida entre los matorrales, tapando las alas anteriores a las posteriores, por lo cual de los cuatro ocelos que tiene en el medio de cada ala, solamente se ven dos ocelos. Imagínense que esos dos ocelos que se ven a través de las ramas de ese matorral, pues da el aspecto de algún animal escondido. Puede ser un búho, puede ser un gato, puede ser cualquier animal, porque el aspecto de los ocelos entre el ramaje da lugar a la apariencia de los ojos de algún animal escondido. Entonces creemos que le sirve realmente pues para su protección. Y no nos alargamos más porque vamos a ver estas imágenes que creo que os pueden gustar. Thank you.
Mes de abril. Finales de la segunda semana. Todavía hace fresco. Estamos a unos 950 metros sobre el nivel del mar. Una buena altitud. No obstante, la Saturnia pavonia, esta preciosa mariposa nocturna, es de zonas montañosas. Vuela en una única generación. Vemos cómo las diminutas orugas salen del huevo. Les espera una vida de cambios en su cuerpo. Ahora tan solo miden unos 3 o 4 milímetros. Y su primer alimento serán las paredes del huevo, ricas en proteínas. Enseguida se dirigirán a las hojas del espino blanco, donde estaban los huevos depositados. Tienen, sin embargo, una alimentación variada. Entre muchas plantas está la zarza, nectrino, sauce, fresno, abedul, árboles frutales como el manzano y otros. En un principio, como podemos ver, las orugas son totalmente negras. En la primera muda comienza a resaltar el color verde. Su profusa vellosidad, que le otorgaba el color negro, va desapareciendo. Solo permanecerán unos pequeños pelos en cada una de sus verrugas amarillas. Por el momento, todavía mantiene sobre su dorso una banda negruzca que con las siguientes mudas irá desapareciendo. Estamos ya en mayo y han pasado unos 20 días. De momento, su objetivo prioritario, principal, es la nutrición, su alimento. Mientras sean orugas, deben de alimentarse constantemente. Ya ha alcanzado los 5 centímetros y un color verde excepcional, precioso, con esas verrugas amarillentas sobre el dorso que, según vaya alcanzando la madurez, irán tornándose rosáceas. Thank you.
estamos ya en el mes de junio. Y la oruga está alcanzando la madurez. Pronto, en unas cuantas semanas, su coloración irá cambiando, sus verrugas se irán tornando rosáceas. Y enseguida sentirá ese momento en el que necesitará encontrar el mejor lugar para tejer su capullo. Llegamos casi al final del verano. La oruga tiene unas dimensiones de alrededor de unos 6-7 centímetros. Y necesita buscar un lugar en concreto, y en este caso, como estamos viendo, en la rama de un espino blanco. Ha tejido su capullo, en el cual pasará el resto de los meses hasta el próximo año, en el mes de abril o mayo, según las condiciones. Su capullo es de una coloración oscura, pero puede variar y ser más claro según su alimentación y el lugar donde lo vaya a tejer. Es importantísimo que pase lo más desapercibido posible. Y así quedará resguardado entre el entramado del bosque. Su secreto está en buenas manos. El bosque lo arropará hasta la siguiente primavera. Llegan las nieves, un manto blanco cubrirá toda la montaña, pero nuestra Satunia pavonia, nuestra pequeña Satunia, no se dará cuenta, no podrá ver su paraje tan precioso vestido de blanco. Pero no todo es permanente. La vida es un ciclo. Las estaciones van pasando de unas a otras. Y la primavera ha vuelto a llegar. Abril 2019. Y con ello salen, emergen la pequeña pavón, machos y hembras. Nuestra Satunia pavonia está a punto de eclosionar de su capullo, de salir, de despertar. La hembra ha emergido desde el interior de su capullo. Enseguida comienza a exhalar su atractivo, su atrayente perfume que atraerá a los machos. Son las feromonas, que para nosotros son absolutamente imperceptibles, pero no así para los machos. El macho se le acerca y en breve comenzará la cópula. Ha llegado ya el primero. El macho ha sido seducido.
se le irá acercando mientras la hembra aguarda tranquila, pacientemente. Comienza la cópula y una vez haya fecundado a la hembra, este marchará con el deber cumplido. Sabe que su especie seguirá perviviendo. La hembra de Saturnia pavonia colocará en alguna pequeña rama o tallo los huevos. Este es el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero nuestra pequeña pavón sigue viva. Es el milagro de la genética, de la vida, una vida compleja y maravillosa.